¿Listos para la palabra? Ok. Quiero que abra su Biblia en el libro de Números, capítulo 13, los versos 30 y 31. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Diga conmigo: Señor Jesús, habla a mi vida, ministra mi corazón, que hoy tu palabra me sea revelada para que yo la entienda, la guarde, la declare y la practique. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy me gustaría tratar sobre el tema: tengo una mente conquistadora. Dios muchas veces nos pone las cosas no tan fáciles, pero en la medida que entendemos el propósito divino, ahí es cuando nos fortalecemos en Dios. El pueblo de Israel venía de un trasfondo de esclavitud de más de 400 años. Vieron cómo Dios hizo milagros, señales, prodigios en la tierra de Egipto para que ellos pudieran salir en libertad. Vieron cómo las aguas del Mar Rojo se abrieron. Vieron cómo todo el ejército de Egipto quedó sepultado ahí. Recibieron la promesa que estaban a 11 días de llegar a la tierra prometida. Lo único que ellos tenían que hacer era mantenerse firmes en la fe. Y cuando Moisés escoge 2 espías y los envía a que hagan un recorrido de la tierra prometida y den un informe, Moisés o Josué, no, Moisés no esperaba que el informe fuera a ser tan negativo como el que ellos presentaron. Cuando llegaron, encontraron una ciudad amurallada. Esto los impresionó. Cuando vieron la estatura de los hombres, que eran gigantes, esto los intimidó. Vieron el fruto de la tierra abundante, como Dios lo había dicho. Recortaron un racimo de uvas, pero era tan grande y tan pesado que lo tuvieron que cargar entre 2, el solo racimo. Y cuando llegan con el reporte, fue un reporte que desalentó a todo el pueblo. Sí, es verdad, la tierra es buena, el fruto es abundante, es tierra que fluye leche y miel, pero sus ciudades son amuralladas, sus hombres son de elevada estatura. Y nosotros éramos, a nuestro parecer, como langosta, y así le parecíamos a ellos. O sea, el mensaje fue tan desalentador que todo el pueblo empezó a llorar. Aunque Josué y Caleb trataron de interrumpir el discurso, diciéndole al pueblo: no aceptéis esto, porque mayor es el que está con nosotros que ellos. Nosotros los devoraremos como pan. Pero ya era tarde. Ya el mensaje negativo había calado en los corazones de ellos. Y ahí fue donde todo se trastornó. El Señor dijo: ninguno de estos que ha murmurado contra mí entrará a la tierra prometida. Y por eso estuvieron 40 años en el desierto. Cuando estaban
ya a orillas de conquistar la tierra prometida. Solamente eran 11 días en total. Y ellos estaban en los límites con la tierra. Pero la queja, la murmuración, el negativismo trastornó prácticamente todo. Ahora, todo esto queda como una enseñanza para nuestros días. Dios no cambia. Él sigue planeando sus bendiciones para sus hijos. Él tiene sus promesas. Pero muchas veces las mismas circunstancias nublan las mentes de los cristianos. Quitan los ojos de Dios, los ponen en la circunstancia y se levantan contra Dios. Pero Dios, ¿por qué tú me permites esto? ¿Por qué tengo yo que vivir esto? ¿Dónde están tus promesas? Y empiezan a pelear con Dios cuando es el único que les puede ayudar. Pero todas estas cosas quedaron registradas como enseñanzas para nuestros días. El pueblo de Israel prácticamente interrumpió todo el proceso de Dios. Toda una generación se perdió. El Señor dijo: yo mismo he dado un decreto que ninguno de los que murmuró contra mí entrará a la tierra prometida. Los que entrarán serán sus hijos, de quienes ellos hablaron. ¿Y qué será de nuestros hijos? Y de ahí, menores de 20 años de edad, fue la promesa que el Señor dio, que entrarían a la tierra prometida. De los de 20 años para arriba que murmuraron, dijo: ninguno de ellos entrará en la tierra prometida, salvo Josué y Caleb, porque en ellos se encontró otro espíritu. Note lo que dice la palabra: en ellos se encontró otro espíritu. En ellos se encontró otro espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que la queja, la murmuración es un espíritu. Cuando una persona abre mucho su boca quejándose, es un espíritu incorrecto que le está controlando. Y el mismo Señor dijo: los que tuvieron ese espíritu, ninguno entrará a la tierra prometida. Ahora, usted es de las personas que se queja. Yo creo mucho en Dios. Bueno, hay muchas maneras de quejarse. Mi madre tuvo 12 hijos. Ahí empezó la visión. Y ella era la que cocinaba, la que lavaba, la que planchaba, la que hacía el oficio. Y yo escuchaba el himno de todos los días, ahí en la cocina, lavando la loza. Claro, aquí tienen su esclava, nadie le ayuda. Esa era como su alabanza. Y no piensan que es malo. No saben que se están quejando. Pero ¿cuántas personas hay que a diario viven refunfuñando entre los dientes? Nadie me ayuda. Claro, y uno puede decir nada. Y ahí viene el jefe de la casa que quiere que uno la atienda. Y la murmuración. Ah, pero los hombres ni se diga. Cuando la mujer le dice: no se te olvide dejar para el diario. Usted sí, qué cosa, ¿no? No se cansa de pedir. Como si uno encontrara el dinero ahí como hojas de árboles, ¿no? Qué cosita. Usted sabe que uno tiene que cederla. Cuando tenga de hoy. Y quiero que no me vuelva a interrumpir así. Ay, cómo hombres tan considerados. Ay, pobrecitos, dignos.
la queja. Cuando uno tiene el corazón correcto, no va a permitir la queja, no va a permitir la murmuración. Uno sabe algo: mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo puede hacer uno para tener una mente conquistadora? Hay cuatro pasitos muy sencillos. Número uno: no acepte pensamientos de fracaso. No acepte pensamientos de fracaso. En el libro de Jeremías, en el capítulo 29, en el verso 11, el Señor dijo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Note que el Señor habla de pensamientos de fracaso. El pensamiento de fracaso tiene un fin: destruir las personas. Y por eso Dios dice: yo tengo pensamientos acerca de vosotros, pero son pensamientos de paz, no de destrucción. Pensamientos de paz, no de mal. Pensamientos de paz que traen bendición. Ahora, un pensamiento de fracaso puede conllevar a la persona la depresión. Y creo que uno de los flagelos más fuertes de los últimos tiempos se llama depresión. Que la depresión hace sentir a las personas miserables, que sienten que no hay esperanza, que están ante un futuro muy incierto, y esto los lleva a la aflicción. Uno no entiende cómo jovencitos de 20 años están en depresión. Pero también encontramos mujeres que se ven mujeres bien, formales, correctas, con una buena posición social, en depresión. Hombres que se ven que son ejecutivos, que son de avanzada, en depresión. Y no saben contra qué están batallando, porque es como una batalla interna, es una batalla en los pensamientos, es una lucha emocional. El doctor Der Prince compartió su testimonio, que él, después de que se hizo cristiano, ya varios años leyendo la palabra, orando, ayunando, intercediendo, pero tenía un espíritu de depresión. Y dice: yo luché para contrarrestar con ese espíritu, pero no se iba de mi vida. Pero porque él no sabía qué era la depresión. Él pensaba que la depresión era el resultado de una crisis emocional, de un problema posiblemente del pasado. Hasta que un día, leyendo la palabra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 61, el verso 3, Dios lo impactó con ese texto, porque dice que Dios no nos ha dado espíritu de tristeza, sino manto de alegría. Cuando él leyó esto, un velo cayó de sus ojos. Entendió que la depresión no es algo emocional, es un espíritu, un demonio que entró en la vida por A o B circunstancia, y que no estaba batallando contra algo interno emocional, sino contra una fuerza demoníaca, y que Dios, en vez de ese espíritu, nos va a dar un manto de alegría. Cuando él entendió eso, él dijo: solo con entenderlo obtuve la victoria en un 80%. El otro 20%
era mantenerme firme. El reverendo Tele Osborne, quien fue un tremendo evangelista, compartió algo que a él lo inspiró y lo llevó a desarrollar un ministerio de sanidad y de liberación. Y fue escuchando a un predicador. Él dijo: voy a explicarles qué es un demonio. Piensen en alguien, en un ser que no tiene sus dos brazos, no tiene sus dos piernas, perdió sus ojos, es sordo, le cortaron la lengua, pero todavía respira, pero no tiene cómo expresarse. Y dice él: así es el demonio. El demonio es un ser que no tiene brazos, no tiene piernas, no tiene ojos, no tiene oídos, no tiene lengua, pero busca un cuerpo humano para poderse expresar. Y es ahí donde el mismo enemigo ha logrado crear medios para atraer a las personas y que ellos ingenuamente caigan en la trampa y se conviertan ellos en una puerta abierta para que los demonios entren. Y hay fechas que son las fechas marcadas por los demonios para contaminar a muchas vidas. Y tienen su fecha especial que la llaman Halloween. Porque allá en esa fecha, como que las personas bajan la guardia y aceptan personas vestidas de brujos, de diablos, de hechiceros, de lo que sea. Y no se dan cuenta que son puertas que se están abriendo para que el reino de las tinieblas trate de entrar a ejercer control en las vidas de ellos. Ahora, hay algo. El ministerio del Señor Jesús, cuando Él lo inició, su primer acto público, que fue en una sinagoga, fue frente a una persona endemoniada. Uno de los que estaba ahí se alteró, le levantó la voz y le dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Yo te conozco, sé quién eres, el Hijo de Dios, y has venido a destruirnos. Jesús sabía que el que estaba hablando no era un hombre, era un poder demoníaco a través de él, y él dio la orden: ¡calla, enmudece y sal de él! Inmediatamente el hombre cayó al piso, el demonio salió y quedó libre. Y nadie en la sinagoga nunca había visto rastros de que este hombre tuviese un comportamiento incorrecto. Pero ante la presencia de Jesús, los demonios se incomodaron. Ahí se alteraron y sabían que el que estaba hablando es el que tiene la autoridad sobre los demonios. La Biblia dice que para esto vino Jesucristo, para deshacer todas las obras del diablo. Y el Señor a través de Jeremías dijo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. Nunca piense que Dios planeó una catástrofe para su vida, que Dios planeó una ruptura matrimonial,
que Dios planeó la rebelión de los hijos. No, nunca el mal podrá venir de Dios, pero Dios sí puede traer restauración, restitución, bendición y protección a aquellos que confían en Él. El proverbista dijo en el capítulo 21, verso 5: los pensamientos del diligente conllevan a la abundancia. Note, pueden haber pensamientos de fracaso, pero cuando las personas son diligentes, no están pensando en el fracaso, están pensando en el éxito. El famoso científico Thomas Alva Edison se llegó a caracterizar porque hacía convocatorias de rueda de prensa y hablaba a los periodistas de su último invento, y lo hacía con tanta convicción que todos creían que eso ya estaba hecho. Y él lo hacía, era por fe. Y luego se iba a su laboratorio a tratar de inventar todo lo que él dijo que ya había inventado. Pero eran pensamientos, pensamientos de fe, pero también pensamientos de desarrollo, pensamientos de prosperidad. Y es lo que dice el proverbista: los pensamientos del diligente conllevan a la abundancia. Lo segundo, llene su mente con la palabra, y se refiere a la palabra de Dios. No sé cuál es el tiempo que están invirtiendo en el estudio de la palabra. El apóstol Pablo dijo que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nuestros corazones. Ustedes recordarán que en la India, por un tiempo, Gandhi solo se alimentaba con un granito de arroz. Pero hay personas que con un granito de arroz no quedan bien alimentados. Necesitan muchos más granitos de arroz. Y en lo espiritual es lo mismo. Usted con un solo versículo no va a quedar lleno. Necesita alimentarse más de la palabra de Dios. Yo sé que aquí hay algunos de buen apetito, los veo por el tamaño, por la figura, pero que así sean para lo espiritual, wow, es avivamiento. Si comen palabra como comen alimento, podemos decir que vamos a entrar en avivamiento. Amén. Dar un aplauso a Jesús. A través de Josué, en el capítulo primero, verso 8 de su libro, el Señor dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Note que la prosperidad y el bienestar depende del contacto que nosotros tengamos con la palabra. Porque dice: no se apartará de tu boca. Cuando uno lee la palabra, debe confesarla. No dice: no se apartará de tu mente. Dice: no se apartará de tu boca. ¿Qué declara usted a diario? ¿Qué es lo que tararea con su boca? Canciones, pero muchas veces canciones que no son cristianas, canciones que con letras que no edifican. No, el Señor quiere que tararemos, declaremos, hablemos lo que Él nos habla a través de su palabra. En su casa, las personas hablan de acuerdo a la palabra o hablan de acuerdo a las circunstancias. Pero esta es una determinación de nosotros mismos. En nuestra casa nos propusimos eso.
que hablemos siempre lo que edifica, lo que motiva y lo que conforta. Y esa debe ser la regla en todos los hogares cristianos. Yo recuerdo cuando Sarita, porque este ejercicio lo hicimos con las hijas, que nadie debería hablar nada negativo. Sarita tendría como unos 10 añitos. Y un día nos llegaron las notas de Sarita y en algunas no le había ido nada bien. Y yo la llamé y le dije: Sarita, ¿y por qué estas notas? ¿Qué pasó? Me mira y me dice: papi, eso que me estás diciendo no me motiva. No me edifica y no me conforta. Ahí me desarmó ella. Pero en el hogar debemos proponernos es siempre hablar palabras que edifiquen. Por ejemplo, cuando la mujer se pone su vestidito todo lindo y le dice al marido: mi amor, ¿cómo me veo? Que la verdad o... Palabras que edifiquen. ¿Qué estás comiendo? ¿Que te estás engordando? Eso no edifica. Eso no motiva. Eso no conforta. Pero algunos suavizan todo. Hola, mi gordita. ¿Cómo estás? Y la otra, toda ingenua: bien, mi gordito. La palabra que debe estar en sus labios no debe ser la gordura, sino la palabra. Por eso yo siempre le digo a mi esposa: mi perfecta. ¿Por qué? Porque el hombre ata a las personas con sus palabras. Mujeres, ya no llamen al marido de malas, vago o que no se le dan las cosas. No, llámelo hombre de Dios, que va en camino a la prosperidad. Que el hecho de que no lo haya conquistado ya va a llegar. Porque a veces el hombre llega como derrotado, quiere proveer y se siente incapaz, impotente, y llega así. Y la mujer, cuando va al marido, ¿qué le va a decir? Otra vez lo mismo, otra vez la misma disculpa. No, bendígalo. Mi amor, no te desanimes, ya estás llegando, ya estás cerca, ánimo, avanza. Y las mujeres no se alcanzan a imaginar lo que las palabras de ellas elevan la moral del esposo. Determina hablar lo que edifica, lo que motiva y lo que conforta. Amén. Diga: Señor, bendice mis labios para hablar palabras de vida. Dale un aplauso a Jesús. Romanos 8:28 dice el apóstol: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y más adelante en el verso 37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna prueba nos va a separar de Dios.
Ninguna prueba nos va a distanciar de Él. El amor de Dios está arraigado en nuestros corazones. Diga, el amor de Dios está arraigado en mi corazón. Y si la mujer se le fue, ¿qué? ¿Se va a quedar toda la vida llorando? Seque las lágrimas y dile, gracias Señor, porque con que tú estés, me siento protegido, porque tú eres mi protector, eres mi Espíritu Santo y tú me ayudarás a superar esta prueba y contigo lo lograré. Amén. Dar un aplauso a Jesús. En tercer lugar, renueve su manera de pensar. Imagínese, el pueblo de Israel se llenó de amargura, de resentimiento, desfallecieron cuando vieron que estos hombres eran hijos de los gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Y dice, y nos sentíamos a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Cuando hay obstáculos, las personas se empiezan a ver pequeñitas. Pero cuando uno pone sus ojos en el Señor, ya no somos pequeños, porque el Dios que creó los cielos y la tierra prometió que moraría dentro de nosotros, y el gigante de gigantes vive dentro de nuestro corazón. ¿Lo puede creer? ¿Lo puede creer? Aunque la prueba sea grande, el que vive dentro de su vida es más grande que cualquier prueba, y Él le dará la victoria. Dale un aplauso a Jesús. El Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 12, dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Note cómo el Señor da una promesa. ¿Cuántos saben que las obras que Jesús hizo fue lo más extraordinario que nunca antes se haya visto? Levante la mano. ¿Y cuál fue la promesa del Señor? Los que creen en mí harán obras más grandes que las que yo hice. ¿Lo alcanza a entender? ¿Sí lo alcanza a entender? Que Dios te va a usar en cosas que ni siquiera quedaron registradas que Jesús hubiese hecho. Dios te va a usar en milagros. ¿Pero por qué no levantan todos la mano? ¿Será que dudan? O sea, Dios te va a usar en milagros. Y algunos como que miran atrás, te va a usar, como que creen que no es para ellos. Dios te va a usar en milagros. Van medio mejorando. Y digo medio mejorando porque levanta el brazo y dice, amén. Dios te va a usar en milagros. ¡Wow! Ya lo están creyendo. ¡Wow! Eso estuvo tremendo. Vean cuántas veces me toca a mí orar por teléfono, personas que están enfermas. Y a la distancia el Señor lo sana, pero totalmente. Un pastor de Brasil que vino acá a la convención hace un par de días me dijo, pastor, quiero compartir un testimonio. Cuando usted estuvo en la convención en Brasil, mi esposa estaba tan enferma, no pudo asistir. Ella llevaba desde comienzo de año sufriendo de una hemorragia que no le paraba, y ese día yo lo busqué y le pedí que orara por una prenda
usted oró por la prenda, yo la llevé, hice lo que usted me indicó que debería hacer, la puse en el cuerpo de ella. Termino la oración y la hemorragia había desaparecido totalmente del cuerpo de ella y nunca más volvió. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Eso que yo hice con esa prenda, ustedes también la pueden hacer. Orar por muchas vidas que reciban sanidad. Amén. Amén. ¿Lo puede creer? No importa cuál sea su problema. Me pidieron orar por una señora que le dio una infección en los ojos, se aplicó unas gotas, no le fue bien y se le quemaron las dos córneas. Cuando me enteré de esto, dije, yo no voy a mandar una prenda, yo voy personalmente. Y fui, oré por ella, no podía abrir los ojos, tenía un dolor fuerte todo el tiempo. Apenas terminó la oración, el dolor de cabeza desapareció, pudo abrir los ojos, veía un poquito borroso. Le saqué mismo cita con el oftalmólogo y dice que cuando le lavaron salían como, dice, como si fueran natas de mis ojos. Empezó el Señor a traer limpieza y el mismo oftalmólogo le dio el diagnóstico y le dijo, sus córneas están bien, solo inflamadas, revirtiendo dos conceptos de dos oftalmólogos que le habían dado antes que las córneas estaban quemadas. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es Dios de milagros. En cuarto lugar, tenga una mente espiritual. El Señor dijo, cuando vino esa rebelión de los israelitas, en el capítulo 14, verso 24 de Números: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Note que fueron dos, Josué y Caleb, que tuvieron otro espíritu. Recuerde, la queja, la murmuración es un espíritu incorrecto. Hablar en fe es el espíritu correcto. Y lo que el enemigo quiere es robarle la fe para que usted hable en la lógica. Y el Señor le dio ese decreto a Josué, a Caleb: por cuanto hubo en mi siervo Caleb otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra en donde entró, porque ya Caleb había pisado esa tierra y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora, cuando Caleb conquistó la tierra de Canaán, 40 años después, él ya tenía 85 años de edad. ¿Y sabe qué le pidió a Josué? Le dijo, por favor, no me vaya a dar cualquier parcela. Yo pido esa montaña donde viven los gigantes. Les tengo ganas desde hace 40 años. Y hoy estoy tan fuerte como hace 40 años. Vean, un hombre de 85, que cualquiera de 85 dice, ay, mi hija, es que estoy para ser jubilado y descansar. No, este hombre de 85 dijo, hoy estoy tan fuerte como 40 años atrás. ¿Y qué pueden decir los jóvenes que se sienten? Mamá, ¿me trae algo de comer?
si tienen piecitos y manitas, porque ellos no lo hacen. Ay, pobrecito el muñequito, y quiere que la mamá lo lleve alzadito también. Jóvenes, aprendan. El evangelista Billy Hammond, en la convención en California, dijo: dentro de 26 años cumplo 100, calculen cuántos tengo. Un hombre de 84 años, predicando por todo el mundo, y me dijo ahora en California, me dijo: pastor, quiero acompañarlo en sus convenciones, mándame la agenda en las que lo quiera acompañar. Un hombre de 85 años que no quiere quedarse en la casa descansando, sino que dice: quiero recorrer el mundo porque soy tan fuerte como 40 años atrás. A través de Jeremías, en el capítulo 23, verso 29, el Señor dijo: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. Cuando uno sale en el poder del Espíritu, la palabra que uno decreta, el Señor la respalda, porque la palabra es fuego y es martillo, rompe lo más duro y quema lo más incorrecto. El apóstol Pablo dijo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Esto lo dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18. Y cierro con este texto, Romanos 10, 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes han sido atacados por la depresión? Levante la mano. ¿Se pueden poner en pie? Les voy a pedir que vengan acá adelante. ¿Qué es lo que lo deprime? La soledad me deprime, temores que tengo, ansiedad. O sea, la soledad, temores, ¿temor a la soledad? ¿Por qué le teme a la soledad? Me siento que no valgo nada, me siento que estoy vacío, que cuando estoy solo no tengo importancia para nada, ni que soy importante para nadie, ni para mí mismo. Siente que está vacío, que no hace nada. ¿A qué te dedicas? Yo trabajo independiente marcando motos como sistema antirrobo y soy futbolista. Imagínese, un futbolista que siente que está vacío y que no hace nada. Si entrevistáramos a Messi, ¿cómo invierte su tiempo? Él aplicó un principio que los cristianos también deberían aplicarlo. Cuando él llega a su cuarto de hotel, se acuesta en la cama, pone los pies en la pared y empieza a soñar. Y en ese sueño está creando jugadas de lo que debe hacer todo. Y luego, cuando llega a la cancha, empieza a practicar lo que ha visualizado. Y por eso confunde casi siempre a los contendores. Empiece a aprender el lenguaje de los sueños.
Pero lo único que el Señor quiere es una entrega total. Tal vez ha jugado a ser cristiano, pero falta la decisión. Cuando uno entrega cada área de su vida a Jesús, toda nuestra debilidad, todo nuestro fracaso queda en la cruz. Y a cambio Él nos da todo lo bueno que Él es. Por eso Pablo dijo: ya no vivo yo. ¿Y por qué dijo ya no vivo yo? Antes de eso dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿No has entendido que el mayor enemigo que tú tienes eres tú mismo? Y que está dentro de ti. Pero ya tú te vas a revelar a ese yo incorrecto. Lo vas a llevar a la cruz y le vas a decir: ya no te voy a aceptar más en este cuerpo. Quedas en la cruz. Fuiste un estorbo, un fastidio, un obstáculo para mi vida. Te voy a dejar ahí bien crucificadito. A partir de ahora quiero el carácter de Jesús en mi vida. Y nunca el carácter de Jesús se deprime, ¿ok? Eso lo va a hacer. Amén. ¿Qué es lo que lo deprime? Independiente de lo que sea, llevemos todo eso a la cruz. El mismo Señor vino a romper y a deshacer todas las obras del diablo. Yo sé que algo que ha traído mucha aflicción a muchos cristianos ha sido el área financiera. Es tal vez donde el enemigo más ha tratado de filtrarse para debilitar a los creyentes en todo lo concerniente a la fe. Hay un salmo que es el Salmo 107 y dice: fueron afligidos, verso 17, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Note que siempre la crisis financiera, la crisis familiar, es resultado de habernos desconectado de Dios. Y ahí es cuando el enemigo aprovecha esas oportunidades para fastidiar las vidas. Pero clamaron a Jehová en su angustia. O sea, Dios lo lleva a uno a un punto donde uno clama de todo corazón. Ya no es una oración trivial, ya es una oración de vida o muerte. Y clamaron a Dios en su angustia y los libró de sus aflicciones. No dice "y posiblemente los librará", dice "y los libró". Y lo que Dios quiere hacer hoy es que ustedes clamen en su aflicción, que clamen en su angustia. Y dice, y Él los va a librar. Y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Aquí hace el Señor dos cosas: trae sanidad física y espiritual. La palabra sanó tiene la connotación de incluir, salvó. Envió su palabra y los salvó, pero también los sanó y los libró de su ruina. O sea, hoy va a ser día de victoria. Ponga su mano derecha en el corazón y van a repetir conmigo: Señor Jesús,
Hoy reconozco que soy pecador. Te he ofendido con mis palabras, con mis pensamientos y con mis actos. Señor Jesús, perdona mi rebelión. Perdóname por haberme alejado de ti. Hoy, Señor, imploro tu misericordia. Creo que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario fue la muerte de mi pecado. Ahí llevo mi débil naturaleza, la dejo en la cruz, en el nombre de Jesús. Hoy me libero de todo espíritu de depresión, de soledad, de amargura, de angustia. Todo esto lo llevo a la cruz y declaro que queda destruido juntamente con Cristo. Jesús absorbió ese mal que me afectaba y lo destruyó en la cruz del Calvario. Ahora levanta la mano derecha y dile: Señor, unge mi mano para que en el momento en que le imponga en mi vida, tu poder sea transferido a mi corazón. Gracias, Señor, porque es en el nombre de Jesús. Pon tu mano en la frente y declara: Padre, aplico la sangre del Cordero Inmolado de Dios sobre mi vida y declaro que la sangre de Jesús arranca todo lo que está fuera de orden de mi vida y lo destruye en la cruz del Calvario. Padre, lléname del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, toma el control de mi mente, de mis emociones y de mi voluntad. Ayúdame, Señor, a perseverar en la fe y trae ese gozo que solo el Espíritu Santo lo puede dar. Gracias porque has cambiado mi tristeza en baile. Has quitado mi amargura. Por esto te puedo alabar. Te amo, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén.